importante el día de mañana darles a conocer a cada uno de los y las ciudadanas que estará presente aquí la señora ministra de Inclusión Económica y Social, la ministra Lidy Zelarrea, para poder firmar un convenio de atención a adultos mayores en la parroquia de Huangaje. Justamente el GAD municipal, el doctor Fernando Matute Riera, es parte de una mesa técnica en la cual participen varias acciones que se desarrollan a favor de esta parroquia, considerada como una de las más pobres del país entero, y lo que se busca es tratar de atender a través de los diferentes proyectos, de las diferentes actividades como GAD municipal dentro de esta área de desarrollo social, a aquellos grupos prioritarios y vulnerables de nuestro cantón. En este caso, la señora ministra ha creído conveniente de que se pueda firmar un convenio para atender alrededor de 1,000 adultos mayores en la parroquia de Huangaje, teniendo ya levantada una información de más o menos unos 500 adultos mayores que se encuentran en situación de riesgo, y por lo cual se pretende dar esa atención para que los y las adultas mayores de esta parroquia tengan una vejez digna como se lo merecen. Es el acompañamiento el que se quiere hacer. Son varias actividades que se quieren desarrollar con ellos para que sientan que todavía son útiles dentro de esta sociedad, y eso lo lograremos gracias a la firma de este convenio muy importante que se realizará el día de mañana aquí en el GAD municipal del Cantón Pujilí a partir de las 10 de la mañana. ¿Este convenio qué tiempo tendrá de ejecución? ¿Monto de pronto con el que se va a contar para el mismo? Este convenio tiene un monto de $23,000 que serán ejecutados a partir del mes de octubre hasta el mes de diciembre. Y posterior a ello tenemos ya la clara visión de elaborar proyectos que se puedan ampliar las aristas de atención justamente a este grupo vulnerable, con el aporte del MIES a través de los diferentes presupuestos que se los hace a inicio de año. Pero lo fundamental de todo esto es de que más allá de ser un convenio, una firma de un convenio, es también esto una responsabilidad que se ha logrado a través de la parte ejecutiva, que es el señor presidente. Esto es un compromiso presidencial que se ha hecho con el GAD municipal, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y con el GAD parroquial de Huangaje, justamente, que son quienes habían planteado la necesidad de que sean considerados los adultos mayores también como seres humanos, como personas que requieren la atención prioritaria, y la respuesta se encuentra ya aquí justamente y se la plasmará el día de mañana a través de la firma de este convenio.